Y la Policía Nacional realizó varias capturas durante los últimos días por diferentes delitos en el departamento de Arauca. Los operativos se realizaron en Arauca, Arauquita y Saravena. En las últimas horas, la Policía Nacional logró varias capturas en el departamento de Arauca por varios delitos. En una primera acción, en el marco del Plan Estratégico Institucional Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad, la Policía Nacional logra la captura de dos personas por el presunto delito de hurto. Gracias a la oportuna información y denuncia de la comunidad en el barrio Unión, jurisdicción del municipio de Arauca, unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilante Comunitaria por cuadrante capturan a estas personas de 19 y 35 años de edad. La Policía Nacional se permite informar que en la semana comprendida entre el 1 y el 8 de junio se logró la captura de 17 personas, 11 de ellas en flagrancia y 6 capturas por orden judicial. En otra operación en el marco de la tercera fase del plan de choque Construyendo Seguridad, la Policía Nacional en acciones conjuntas y coordinadas con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, mediante una diligencia de allanamiento y registro en la vereda Maporal, jurisdicción del municipio de Arauquita, logra la captura de alias Michael, quien era requerido por el delito de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y rebelión. Es de resaltar que la Policía Nacional, en el marco de la tercera fase del plan choque Construyendo Seguridad y en acciones conjuntas y coordinadas con nuestras fuerzas militares y la Fiscalía General de la Nación, mediante diligencia de allanamiento y registro en la vereda Maporal del municipio de Arauquita, logró materializar la captura de alias Michael, persona acusada por el delito de homicidio en persona protegida y rebelión. Esta persona era exintegrante del décimo frente de las extintas FARC y actualmente fungía como cabecilla de la red de milicias de este grupo armado residual de las FARC. Esta persona se le acusa de ser el autor material de un doble homicidio ocurrido en la vereda Cabullare del municipio de Arauca el 28 de enero del 2018 y también era el encargado del cobro de extorsiones en Tame, Arauquita y Puerto Rondón. En otro operativo también se efectuó la captura de dos personas por el delito de fabricación y tráfico y porte o tendencia de armas de fuego. Una de ellas es conocida como alias Llanero, quien era la mano derecha alias Pescado, cabecilla de una de las comisiones de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. En este operativo también se logró la captura de dos personas por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Una de ellas era la persona denominada como el Llanero, quien era la mano derecha del cabecilla del grupo armado organizado residual de las FARC, alias Pescado. En este operativo se logró la incautación de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, otra arma de fuego tipo carabina y un arma de fuego tipo escopeta. Es a notar que alias Michael pertenecía a las antiguas FARC del décimo frente, cabecilla de la red de milicias del municipio de Arauca y Arauquita, y era el enlace de las disidencias de la FARC, y también está señalado de dos homicidios en el departamento de Arauca.